A lo largo de los últimos siglos, las mujeres vinieron luchando por obtener un reconocimiento de igualdad de derechos y condiciones que los hombres. Las mismas no reclamaban igualdad en un campo en particular, sino en todos los tópicos, en el social, económico, político, laboral, etc. Claramente, no queda excluido de ellos el campo deportivo. Antiguamente, en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, se prohibía la participación de personas de sexo femenino. Actualmente, y tras años de lucha por parte de las mujeres, su rol como deportistas ha avanzado y, hoy en día, es normal que realicen diversas disciplinas y participen, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, entre muchas otras competencias. No obstante, aún hay un largo camino por recorrer para lograr igualdad ante el deporte masculino. Un ejemplo de esto es el fútbol femenino, que recientemente y luego de tanto batallar, tuvo un gran avance ya que lograron profesionalizarse y de esta manera obtener, mediante un acuerdo con la AFA, la creación de la Liga Femenina de Fútbol Profesional. Indiana Fernández, exjugadora de fútbol de Guayurquiza y actual directora técnica del Club Atlético Banfield, nos expresó con conocimiento propio lo que significa este cambio para ella y su plantel. Estamos con Indiana Fernández, que nos va a responder unas preguntas. Ella es la directora técnica de fútbol femenino de Banfield. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Se obtuvo un gran avance en el fútbol femenino, que se profesionalizó y lograron la creación de la Liga Femenina de Fútbol Profesional. ¿Qué significa esto para ustedes y qué les genera saber que después de tanta lucha de mujeres puedan lograrse esto? Sí, la verdad que es un paso muy importante que se ha hecho en el fútbol femenino. Creado mayormente por lo que fue los resultados que ha obtenido la selección nacional desde la Copa América, la clasificación al Mundial, el Mundial en sí y bueno, los Juegos Panamericanos. Así que es algo muy importante para las jugadoras porque son ellas mismas las que los viven día a día y vemos bueno, que va creciendo abultadamente en lo que fue este último año. A raíz de esto que decís vos, ¿ves que hay más jugadoras? ¿Ves un cambio en la cantidad de jugadoras? Claro, sí. Lo que más seguramente ayudó fue el protagonismo de la selección en estos torneos y lo que se visualizó en lo que fue la televisación a través de la TV pública. Creo que eso llegó a todo lo que es Argentina y a que las chicas se animen más que nada a poder participar de la disciplina y que las familiares acompañen a las chicas a poder acercarse al club. ¿Con cuántas chicas contás vos ahora en tu plantel? Y en el plantel tenemos 32 jugadoras, pero bueno, tenemos también una categoría 2003-2004 que cuenta con un plantel de 19. Hemos hecho pruebas antes de formar lo que es la categoría esa de sub-16 y se han acercado muchas jugadoras que muchos años anteriores no se veían en lo que es el fútbol femenino, así que estamos muy contentos. Como entrenadora de un equipo como es el equipo de Banfield, va, de Club Banfield, que tiene mucha historia y trayectoria, ¿cómo se prepara el equipo femenino, que de a poco se está consolidando para el torneo que comienza ahora el 14 de septiembre, ¿no? Y sí, fue un proceso largo, pero a la vez se nos acortaron rápido los tiempos, porque si pensábamos, yo arranqué el 10 de julio y ya estamos a un pasito de jugar el primer partido del torneo, y fue de menor a mayor. Primero tuve que ir conociendo a las jugadoras porque bueno, es un plantel nuevo para mí. Llegaron muchas jugadoras que no estaban en el club y se fueron otras también. Así que bueno, sobre eso empezamos a conocer a las jugadoras, a hacer una buena pretemporada para que tengan una buena base física. Y bueno, vamos a ir de menor a mayor a lo que es el 15 de diciembre y después bueno, ya el año que viene sí ya meternos de lleno en lo que es el torneo. ¿Qué sistema usas para jugar con las chicas? Mira, ahora por lo que tenemos acá decidimos jugar con 4-4-3, pero bueno, eso después en el fútbol, a medida que va pasando el tiempo, capaz que si una de las cuatro defensoras puede pasar a la mitad de la cancha o ese 4-4-3 puede formarse como un 4-4-1-2, pero eso en un principio y en un inicio formamos con eso, con el 4-4-3. Bueno, ¿qué significa para vos tener que una de las chicas de tu plantel haya sido seleccionada para el sub-19, como es el caso de Ailén Sonino? Sí, la verdad que es un orgullo, bueno, no solamente para mí, sino para la institución.
institución y para sus compañeras también. Ella está muy contenta y bueno, es el fruto del trabajo individual y lo que viene haciendo acá en el equipo, después se ve reflejado y ojalá que bueno, el día de mañana no sea una, sino que tengamos alguna más que pueda hacer fuerza ahí en la selección. Hoy le tocó a ella y bueno, le tocó una concentración, que es algo muy lindo, estar de lunes a viernes en una concentración de Ezeiza, no es para cualquiera y con la edad que tiene ella, imagino que lo estará disfrutando mucho. Bueno, y la última y te dejamos. Argentina es una de las 8 sedes que se planea para el próximo Mundial. ¿Vos crees que es posible que se juegue acá y te gustaría que sí, se juegue acá? Sí, sería un gran avance para el fútbol femenino. Sería lo máximo que podemos llegar, que se juegue Mundial acá. Pero bueno, va a estar bastante peleado porque hay muchas sedes que quieren hacerlo. Así que bueno, si se hace, bienvenido y seguramente va a ser un gran avance para el fútbol femenino. Sí. Bueno, te agradecemos mucho. No, por favor, gracias a ustedes. A pesar de que hubo un gran progreso, se seguirá buscando mejorar el desarrollo del fútbol femenino, ya que en la actualidad la única categoría que se profesionalizó es la Primera División A, quedando el resto de ellas todavía bajo la práctica amateur. Será de gran importancia fortalecer el ejercicio de esta disciplina, generar mayor difusión a la ya brindada y al mismo tiempo propiciar el apoyo de los distintos estamentos de la sociedad, a fin de que este deporte continúe creciendo y se consolide definitivamente dentro de nuestro país.